Sí, Carlos, hay un tema que nos están preguntando respecto de la entrega de alimentos. Por lo que me decía el entrevistado de la municipalidad, el encargado de los departamentos, esta se va a desarrollar en la biblioteca de la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Hasta ahí estamos bien, que es la leche y alimentos para niños. Pero también me consultan por los alimentos para adultos mayores. Y esa era la idea, que pudiéramos tener alguna precisión frente a eso. Vamos a ver si la podemos resolver más adelante. La vamos a hacer, la consulta, Miguel Ángel. El alcalde se tenía que retirar, lamentablemente, pero vamos a hacer la consulta. Al respecto, no te preocupes, la voy a tener, ojalá antes de que terminemos el programa, ¿ya? Eso. Sí, por aquí. Acá está la señora María Cecilia, ¿sí? ¿Lo dije bien? Por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, ¿qué le parece primero que se hagan esta feria de la inclusión, que se enseñe, que se eduque a la gente la importancia que tiene el que todos seamos parte de la sociedad? Fantástico, pues esta feria es fantástico porque tenemos la oportunidad de mostrar lo que hacemos. Sabes que hay una creencia muy fea de la gente de que las personas con discapacidad no somos capaces de mucho. Como le dije a alguien, se ve nuestra discapacidad, pero no se ven nuestras capacidades. Y en realidad nosotros nos esforzamos harto y no solamente nosotros las personas con discapacidad, sino también los cuidadores, aquellos que se sacan la mugre por ganar recursos para poder cuidar a un enfermo postrado, a una persona con discapacidad. Yo aprovecho esta instancia de invitar a las personas que se puedan acercar a esta feria, cooperar y se van a llevar trabajos y productos de calidad. ¿Usted es no vidente? ¿Nació así hace cuánto tiempo? De muy pequeña, sí. Oiga, y le pregunto, ¿Temuco es inclusivo a la ciudad? ¿Es una ciudad amigable para poder transitar? Diría que en un 70%. Hay otros factores que impiden un poco el acceso tan expedito. Por ejemplo, hay unas jardineras ahí en Bulnes, en los senderos de seguridad que nosotros llamamos, que se supone que esos tienen que estar despejados. No sé, Ornato puso ahí unas flores que en realidad falta un poquito eso, como un poquito de sentido común. Pero aparte, sí, Temuco es accesible, yo diría que sí. ¿Cómo para... hace, por ejemplo, en Calle Montt, Aldunate, que se achican bastante las calles? Imagino que es muy complejo para usted. Es muy complejo, pero mira, no voy a dar mayores detalles porque yo transito mucho por ahí y eso me puede jugar en contra. No, sí, la entiendo. Muchas gracias, dejamos, porque hace bastante calor y estamos aquí a pleno sol, sí. Así que a resguardarse un poquito del día. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Importante lo que señala Miguel Ángel, porque al final es un poquito de sentido común en muchas veces respecto al acceso de las personas. Acá hay de todo, son productos que están a la venta en este punto. Esto es por calle Prat, para que la gente se pueda ubicar. Y lo más importante es que la gente ande bien hidratada y se aplique el bloqueador solar, porque a esta hora la sensación térmica es bastante fuerte. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿la puedo molestar un segundito? Dígame. ¿Su nombre cuál es? Luz Contreras. ¿De qué sector es? De Santa Rosa, somos. Sector de Santa Rosa. ¿Cuántas personas componen su taller? Somos, señora presidenta, 15. ¿15? ¿Todas mujeres? Sí, todas. Unas mujeres con discapacidad. Oiga, ¿y qué es lo que hacen todas estas cosas que tenemos acá? ¿Hay cositas de Navidad ya preparadas? Sí, algunas cositas pequeñas, de poquito de Navidad, pero tenemos, todo lo hacemos. Hacemos paneros, ¿cómo se llama? Esta esconera de Navidad, pañitos para los veladores, manteles, bolsitas para las compras. Todo con sublimación y bordado a mano. También tenemos hartas cosas bordadas a mano. Oiga, ustedes son fundados en 1999. Sí. Ya, vamos a cumplir 24 años el próximo año de vida del taller.
Oiga, ¿y qué tal el trabajo? ¿Cuánto les ayuda esto, el estar junta, el poder hacer estas manualidades, estas cosas que venden ahora también? ¿Cuánto les ayuda? Mucho, psicológicamente nos ayuda mucho, porque nosotros casi la mayoría somos personas solas. Entonces la mayoría, ¿cómo se llama? Le sirve mucho porque es un taller que nos sirve para recrearnos, para incluso hacemos también terapia con una terapeuta ocupacional que de la municipalidad que nos mandan. Y eso no los ayuda mucho, 100%, para estar psicológicamente bien y vigente, como se dice. ¿Usted es la presidenta? Sí, yo soy la presidenta. ¿Y su nombre? Gladys Viveros. Muchas gracias, señora Gladys, que esté muy bien. Ya, igualmente usted. Ahí, Miguel Ángel, lo que respecta a esta feria, y me está mostrando por acá, seguimos avanzando, mira, están haciendo pulseras aquí. Artesanía en pulseras también hay, y hay flores, hay de todo, la verdad. ¿Esas son las pulseras? Ah, aquí están. ¿A cuánto están las pulseras? A mil pesos. Y a tres. ¿Y las haces tú? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Mucho tiempo, en la pandemia. ¿En la pandemia empezaste a hacerlo? Sí, la pandemia. Ahí está, mira, a 1,000 y a 3,000 pesos las pulseras. ¿Gonzalo? Sí, Gonzalo. ¿De qué sector eres? Temuco. De acá de Temuco, Gonzalo, que está haciendo las pulseras y también las tiene a la venta en esta Feria de la Inclusión que se va a estar desarrollando, Miguel Ángel, como te decía, hasta las 17 horas con venta de distintos productos y también educación al respecto de la importancia que tiene la inclusión para todos y todas.